Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis suscriptores? En el presente video vamos a resaltar a el acordeonero más grande de la historia del vallenato, el más querido, el más reconocido y el más influyente, el primero al que la fábrica de acordeones Hohner le hizo un acordeón vallenato a su estilo, como él quería. ¿Por qué? Porque es el favorito de todos, el más querido. Él es Emiliano Zuleta Vaquero, un acordeonero con estilo propio que maravilló a todos los fanáticos del vallenato con su estilo, un estilo con demasiado peso en la nota. Y a este peso, súmenle que Emiliano le pisa dos botones con un solo dedo al acordeón. Es increíble, una técnica única. Y en el video que verás a continuación, podrás darte cuenta de su nota inigualable y de su estilo tan propio que hasta el día de hoy no habrá ni nacerá uno que iguale a Emiliano Zuleta. El de sangre mezclada, el que narra tu historia con caja y acordeón. Quisiera despejar, porque yo veo a mi fanaticada que no me da la razón. Que le tiene yo perrito, hasta allá la montería. Oye, que le tiene yo perrito, te puede decir que ese perrito visité. Me refiero que no le permito, recuérdate que ese perrito visité. Me refiero que no le permito. Hey!
Y bueno, mis amigos, la música es de gustos. Este homenaje fue con mucho cariño para el maestro Emiliano Zuleta, porque es uno de mis favoritos y para mí es el más influyente del vallenato. Tú puedes dejar tu comentario, ya sabes que estoy para leerte. Y hasta un próximo video, mi gente linda.